Paula Bango tiene algo que contarnos. Barrio de Pumarín en Gijón ya cuenta en su haber con estos murales que representan la historia del barrio en los últimos 50 años. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto de intervención artística de espacios públicos de Gijón, que ya ha contado con la participación de 10 artistas. En unos minutos les desgranamos todos los detalles de este mural y hablamos con los vecinos para saber qué les parece esta iniciativa. Como siempre, será aquí en unos minutos en Conexión Asturias. Es que muchas veces se llenan de color, sí, les hablamos de los grafitis, algunos son una maravilla, otros no, otros no voy a decir lo que parecen, pero los que se hacen bien nos gustan y además algunos cuentan historia. El proyecto de intervención artística de Gijón es una iniciativa del Ayuntamiento de Gijón que se dedica a reconstruir espacios degradados. En este caso, el Ayuntamiento contactó con la artista María, que ella a su vez, para diseñar este muro y para conocer la historia de Gijón, contactó con varios vecinos, en este caso con Tamara. Hola, encantada. Tamara, ¿cómo fue ese proceso? ¿Os juntasteis durante 3 días? Sí, nos juntamos durante 3 días con la artista María, en la que hicimos una pequeña investigación sobre el pasado del barrio de Pumarín. Vimos que había cambiado muchísimo, que empezó pues siendo con campo, que había un riachuelo, había vacas, porque aparte de, bueno, yo soy muy joven, pero fuimos bastantes chicas de diferentes edades, entonces fue una oportunidad muy bonita porque vimos con los ojos del barrio, desde una chica desde 23 años, que es mi caso, a personas de 60, que vimos que había mucha diferencia de visión, y fue un proceso muy bonito en el que acabó haciendo este mural tan, tan precioso que es juntar el pasado del barrio, el presente y el futuro. Hay 3 paneles, el primer panel está dedicado a la vida de antaño, con los campos, los riachuelos. Sí, el primero es el pasado, como he mencionado, con el riachuelo que pasaba por aquí y las vacas. Sigue el segundo panel, que sería el presente, en el que se ve que hay un anciano con una niña, que sería un poco como el cambio de legado del barrio. Y el tercero, que es este de aquí, es un poco el futuro, que se ve que es un poco fiesta porque por aquí pasa mucho carnaval con las charangas y es un poco reivindicativo con lo que querríamos conseguir en el futuro. Tenéis un lema: sin trabajo no hay futuro, sin planeta no hay futuro. Sí, porque pues hoy en día, con el tema del coronavirus y con crisis y tal, como éramos muchas chicas jóvenes, nos cuesta a todas mucho encontrar trabajo, entonces queremos reivindicar un poco eso. Y también el planeta, porque al final, si con el tema del cambio climático, es un tema que nos preocupaba mucho a todas, queríamos dejar constancia de ello, porque si no cuidamos nuestro planeta no vamos a tener futuro, ni para nosotros, ni para las futuras generaciones. El mural se inauguró la semana pasada y la artista María trabajó durante un mes en este proyecto. Primero fue las sesiones que hemos comentado y después estuvimos aquí pintando. Estuvimos todas las vecinas colaborando con ella para poder sacar adelante el mural y creo que ha sido un proceso muy bonito. El mural del barrio de Pumarín en Gijón le da un aire nuevo y novedoso al barrio. ¿Los vecinos qué opinan? ¿Están conformes o no? Se lo preguntamos. Esta iniciativa de los murales para el barrio de Pumarín, ¿qué te parece y qué supone para el barrio? Pues para el barrio una buena iniciativa y a mí me parece estupendamente. Queda mucho mejor así las paredes que sin pintar o con grafitis mal hechos. Por lo menos así retransmite algo. Esto yo creo que representa lo que era de la calle esta hacia arriba, que era una quintana todo de ganadería y lo que era. Y luego la industria, al lado la contaminación, en fin, y luego claro, el paisano ese que está ahí en el dibujo, para mí representa un paisano trabajador de la industria, pero esto quiere decir básicamente que se puede tener industria pero sin contaminar. Que es llamativo y que te hace pensar mucho. La industria, bueno, luego está también el tema de la ganadería, la agricultura, todo está reflejado todo. Ah, muy bonito, todos los que estáis por ahí así, que tenían que poner algo para, por lo menos está limpio, se ve limpio y bien. Y está muy bien logrado y es una cosa que da luz al barrio.